bienvenidos a esta transmisión especial de su revista de Medicina y Salud Pública, hoy desde la convención de la Academia de Médicos de Familia, y vamos a estar hablando sobre un tema que posiblemente a usted también le va a afectar, que es la dermatitis atópica o el eczema y otras condiciones de la piel. Con nosotros el presidente de la Academia de Médicos de Familia, el doctor Carlos Sestero. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Claro, y en esta primera etapa vamos a hablar sobre la condición y su manifestación en los adultos. Más adelante, en la segunda etapa, vamos a hablar sobre cómo tratar a los niños, que ciertamente hay diferencias. Correcto, hay una diferencia. Claro, vamos a comenzar por describir lo que es una dermatitis, antes de entrar a la especificidad de lo que es la dermatitis atópica. Bueno, una dermatitis realmente es una inflamación de la piel, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser por una causa específica, algunas veces son causas no específicas, puede ser por irritación, por algún agente químico, el ambiente, por algo que se haya ingerido. Algo ingerido, puede haber una reacción alérgica, puede causarte una dermatitis. Eso que conocemos como una dermatitis no específica. ¿Y cuándo se convierte en una atópica? Atópica ya es una condición crónica. Usualmente es una condición que se debe o se entiende que es por deficiencia de una proteína donde afecta la barrera de la piel y por ende da una dermatitis constante, ¿verdad? Tiene sus flares, sus tiempos y sus tiempos de agudo, subagudo y crónico. ¿Qué puede causarla o en qué momento llega esa dermatitis a ese nivel? Usualmente esta enfermedad puede darte en cualquier edad. Más común se ve en niños porque hay este término realmente que se conoce también como eczema, una dermatitis por eczema, que es básicamente lo mismo realmente, ¿verdad? Más en niños se ve más común por lo mismo, por la deficiencia de esa protección de la barrera en el medio ambiente, pues te puede dar esta inflamación aguda que se puede convertir crónica. ¿Pero es una enfermedad o es una condición que puede tratarse y mejorarse o desaparecer? Bueno, es como todo, sí, es una enfermedad, ¿verdad? Y sí tiene sus tratamientos. Algunas veces son tratamientos para mantener la enfermedad, algunas veces es para mantener la condición crónica. Usualmente algo agudo, que empieza con mucho prurito, que es mucho picor, muchos médicos de familia que lo podemos tratar en la oficina, es la cerosis, ¿verdad? Esa resequedad que ocurre. Y lo tratamos con emoliente, ¿verdad? Terapias como el Cetaphil o el Petroleum Jelly, para mantener esa piel bien hidratada y evitar la escamación. ¿Ese es el único tratamiento o depende de cuán avanzado? Depende de qué nivel esté, ¿verdad? Algo bien simple, agudo, que no tiene muchas complicaciones, pero tratamos con lo que te dije al principio, ¿verdad? Si es algo que escala, que con los emolientes no me resuelve, pues entonces tú vas a la primera línea de medicamentos per se, que vienen siendo los esteroides tópicos. Dependiendo de la severidad, pues tú dices cuán potente tú quieres usar ese esteroide. ¿Hay desarrollo de nuevos medicamentos? Sí, hay medicamentos nuevos donde las condiciones son un poquito más severas, ¿verdad? Esas son terapias que están más concentradas en trabajar esa inflamación y esa respuesta inmune a nivel tópica. ¿Y usualmente tiene que ser referido por un dermatólogo o el médico de familia también lo puede tratar? Bueno, depende, ¿verdad? Si es un médico de familia que está bien capacitado, que entiende bien las condiciones, que entiende los pros y los cons y puede manejar estos medicamentos y tiene pues la capacidad y la destreza de manejarlo, pues podría hacerlo. Pero usualmente ya cuando tienes casos que ya son subagudo o que se vuelven crónicos, que tienen lichenificación, que son el engrosamiento de la piel, que se vuelve como bien oscura, bien gruesa, pues ya esos casos son más severos y usualmente debería haberlo un dermatólogo. Pues ya usted lo está describiendo, pero para aquellos que nos estén sintonizando a través de Facebook, que por cierto los invitamos a que también nos hagan sus preguntas, nos escriban y las vamos a estar contestando durante el transcurso de esta entrevista y también de la segunda parte del programa. Vamos con calma a describir la diferencia entre esa dermatitis cualquiera o una irritación en la piel y esa dermatitis atópica, sobre todo para que, digamos, los padres sepan la diferencia o el mismo adulto. Sí. ¿Cómo se empieza a manifestar en la piel? Usualmente una dermatitis regular te da un eritema, que es un enrojecimiento de la piel, puedes tener lo que llaman wheals, ¿verdad?, que se forman como una roncha. Mejoran con tratamientos muchas veces tópicos, algunas veces mejoran mucho con antihistamínico. La diferencia con la dermatitis atópica es que tú puedes tomarte un antihistamínico y no mejora. En la fase aguda se ven como, son como una vesícula, ¿verdad? Se llenan, como vulgarmente lo llaman, una bolsita de agua, que las vas viendo en la fase aguda, da mucho picor, se rompen,
pueden llevar a tener infecciones de la piel. Usualmente estafilococos aureus es lo que más comúnmente hemos infectado, y entonces ahí tienes que empezar con tratamientos orales para contrarrestar la infección. Ya cuando va a un periodo más avanzado, que es subagudo, es más, no es postular, son más, parece como, como comúnmente decimos, como barrito, ¿verdad? Ves toda esa piel que se engrosa, se pone más roja, y ya tal vez hace tiempo, pues tenemos que usar también terapias tópicas con esteroides. Claro, vamos con calma a ver cuáles son las causas. Veo también que frecuentemente le da a personas de la tercera edad. ¿Cuáles serían específicamente las causas o son múltiples las causas? Bueno, para dermatitis atópica va a ser más difícil, porque dermatitis atópica, como es a través de toda la edad, posiblemente ya tú lo tuviste cuando eras más joven, y ya cuando estás envejeciente, pues sigues cargando la misma enfermedad. En envejeciente, lo más que yo veo usualmente es cirosis. Que se confunde con la dermatitis atópica. Se puede confundir, ¿verdad? Usualmente lo va a confundir más con la psoriasis, porque la psoriasis hace placas, ¿verdad? Y son más grisáceas, etcétera, y tiene otras componentes. Pero en el envejeciente, cirosis, que es resequedad de la piel. Y lo tú ves más escamoso. Que usualmente podría confundirlo la fase subaguda de la dermatitis atópica. Pero en envejeciente, tú ves la historia. Y tú ves el patrón, el envejeciente siempre está deshidratado, depende del jabón que use, si es un jabón con perfume, el viejito que le gusta bañarse mucho, que tiende a que bañarse 3 veces al día, pues tiende a resecar mucho la piel. Y es más cambio de estilos de vida, ¿verdad? Tienes que cambiar ese patrón, decirle no te bañes tanto, no te bañes con agua tan caliente, toma agua. No uses XY jabón porque te reseca mucho la piel. Trata de evitar todo lo que tenga perfume. Y alcohol. Porque el alcohol tópico, especialmente un tajito me eché alcohol, eso reseca mucho la piel. Y da mucha cirrosis. Y tú lo ves mucho envejeciente, que tiene la piel de cebollita, pero también tiene muchas escamas, como que bien blanquitos los bracitos. Y eso es cirrosis, que está bien seca la piel. Eso se puede confundir hasta cierto punto con con la dermatitis atópica, porque da mucho picor. Y se te puede predisponer a tener celulitis y infecciones de la piel. Lo que tenemos que hacer es darle la terapia más común que es over the counter, emoliente, agua, cambio de jabón y cubrir bien ¿Y la dieta? ¿Hay algún cambio en la dieta que uno pueda hacer para que le mejore la condición de la piel? Depende, si tú entiendes que X o Y comida te da algún tipo de reacción alérgica, pues es cuestión de evitarla, ¿verdad? Ya tenemos la primera pregunta, Ricardo. Ajá. Alexis Lugo Martínez, ¿cómo afecta la ansiedad o el estrés los episodios de dermatitis? Me imagino que mucho, porque le da a uno comezón para rascarse. Podría ser. Son condiciones somáticas más que otra cosa, ¿verdad? Realmente el estrés, la depresión, se ha demostrado que pueden haber cambios neurohormonales en el cuerpo. Que te afecte la piel podría ser. Yo he visto personas que le salen hives, ¿verdad? Que son estas ronchas en la cara, en el cuello, cuando están bien nerviosos. O sea, que tú vas a tener un desorden neurohormonal en tu cuerpo, con desorden de serotonina, etcétera, que te pueden dar estas condiciones. Y la condición, pregunta Elizabeth Hilario Pioquinto, si la dermatitis atópica se quita en edad adulta o dura toda su vida. Usted ya a un comentario sobre tercera edad mencionó que posiblemente sí la haya tenido más joven. Yo entiendo que no me parece, y puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero no creo que es algo que tú vas a curar, es algo que va a mantenerlo, ¿verdad? Vas a tener tu flare-ups, o sea, tú vas a tener tu episodio donde sale, mejora, está un tiempo y vuelve a resurgir. Bueno, hablaba sobre la ingesta de alimentos para mejorar la condición de la piel, de suerte que, ¿verdad?, uno, pues, la piel sea más resistente a esa dermatitis. Pero también hay muchos mitos sobre el colágeno y otros suplementos dietéticos para mejorar la piel. ¿Hay alguna relación, hay algún efecto positivo para la protección de la piel? Bueno, o sea, la posición de la Academia Nacional, ¿verdad?, y los estudios que ellos tienen, realmente no han encontrado una evidencia científica. Es un estudio prospectivo, cohorte, con control group, de que haya un beneficio marginal. Yo siempre digo a mis pacientes que usan estos productos over the counter, ¿verdad?, que nada, que se orienten bien. Hay algunos que les funcionan muy bien.
Si te funcionó, pues te funcionó, ¿verdad? Yo conozco a estos doctores que usan colágeno, especialmente para el dolor de la rodilla, y le funciona. Mira, pues te funcionó. Qué bueno, ¿verdad? Pero médicamente, no te puedo decir, pues mira, la ciencia por esto es esto, no tendría la evidencia. Las personas que son alérgicas, ¿son más propensas a desarrollar dermatitis atópica? Pues mira, si hablamos de eczema, ¿verdad? Que la dermatitis atópica tiene básicamente el mismo tema, es una triada. Son rinitis alérgica, el eczema, que es el de la piel, y asma. Usualmente a los niños, una vez desarrollan esta dermatitis atópica, usualmente el adulto desarrollan asma. ¿Sabes qué? Esta rinitis alérgica, esta alergia puede estar vinculado. Pero es porque obviamente hay algún tipo de alergia en el sistema. El sistema alérgico está reaccionando. Bueno, no, es que una triada es del mismo componente de la enfermedad. Pero se acuerda que dije que al principio, que se cree que hay una deficiencia de una proteína a nivel de la piel y algo inmunológico realmente. Bueno, aquí Manuel Pío dice desde la República Dominicana que le pasa mucho lo de la dermatitis porque cerca de su casa hay plantas de carbón y no sé si la contaminación vinculada con los brotes de dermatitis en la cara y codo. Bueno, pero eso es ya más por exposición. De hecho, la dermatitis atópica son flexuras, aunque te puede dar en la cara, pero casi siempre son flexuras donde te dan, entre los codos, entre las piernas. Y sí, hay plantas que lo dan, como por ejemplo el poison ivy y otros. Pero ya es una dermatitis por contacto. O sea, que la dermatitis puede dar por alergia. Por contacto, por consumo. Hay dermatitis que usan por personas que usan prendas y le dan dermatitis por contacto y te deja ese anillo. Ese engrosamiento de la piel, o sea que hay diferentes tipos. Y Vanessa Vera dice, yo sufro de dermatitis atópica hace un año y no he encontrado ningún medicamento que le ayude. Me da ahora en todo el cuerpo y tiene 17 años esta joven. Jovencita. ¿Qué puede Volvemos, es una persona joven. Hay que ver la severidad. Si ya ha brincado a donde ya tiene, pues está más engrosada la piel, pues la debería de ver un dermatólogo. Sí. Usted hablaba sobre las alergias. Hoy día tenemos tanto contacto con pues químicos, etcétera. La ropa también puede dar. El detergente, los bebés. Los perfumes. Usualmente, cuando tengo un paciente que viene que me dio alergia, etcétera, yo digo, la primera pregunta es, ¿qué hiciste nuevo? ¿Cambiaste el perfume? ¿Cambiaste el jabón para lavar la ropa? ¿El desodorante? El jabón de bañar. Algo nuevo hiciste, porque usualmente está vinculado a algo tópico. De hecho, esta convención que hicimos, que fue del medio ambiente, trae a raíz de lo que nos está afectando el medio ambiente con toda la contaminación, todos los asmas, dermatitis, por la contaminación del polvo del Sahara, la contaminación de aquí de Puerto Rico. Y ahora, después del huracán María, que también los hay los escombros, las esporas, el todas hongo, esas cosas. La proliferación. Todo eso hongo nos está afectando y, de hecho, muchas de estas personas van a tener más brotes ahora mismo, en este tiempo donde estamos en la primavera. ¿Y cómo uno determina la diferencia entre un simple sarpullido y una dermatitis atópica? Usualmente responde con antihistamínico. ¿Sabes? Si algo mediado por histamínico va a mejorar con los medicamentos tradicionales antihistamínicos. La dermatitis atópica no va a mejorar con esos tratamientos. Y Janice Bruno me dice, quisiera saber si esos son inflamaciones repentinas, ya que sufro de erupciones o inflamaciones en las orejas y le da mucho comezón y se le inflama y luego desaparece. Es lo mismo, porque usted usualmente habla de las coyunturas. Flexuras, o sea que eso sí puede ser. Podría ser, sí. Como Brenda Ochoa pregunta, ¿cómo afecta usar polvo en la cara con dermatitis? Y ya tiene, sobre todo a nosotras las chicas, que nos gusta maquillarnos. Sí, yo, y nada, mi esposa también la ha pasado, ¿verdad? Yo creo que casi todas las mujeres. Hay cosméticos que tienen unos químicos, ¿verdad? Porque eso se hace con químicos. Si empieza algo nuevo y tiene alguna reacción alérgica, pues ya sabe que ese cosmético, pues, no debes de usarlo porque te está causando una dermatitis por contacto. Igual que si uno tiene dermatitis, no tratar de cubrírselo con maquillaje, sino sí, dejar descansar la piel. Podría empeorarlo. Porque aumenta más entonces la reacción inflamatoria. Bueno, hablábamos un poco antes de la entrevista también sobre esas concepciones en tiempos antiguos de que se podía uno untar alcohol para desinfectar, sí, agua oxigenada. No, eso reseca demasiado la piel. Algunas veces nos cortamos y rápido brincamos alcohol, agua oxigenada. Eso tal vez para desinfectar, tal vez sea en el momento, pero no recomendado. Agua y jabón muchas veces resuelve. Alcohol
lo que hace es resecar demasiado la piel y te da esa cerosis. Realmente lo que hace es empeorarlo. Y cuando uno lo tiene, no es contagioso, no se lo puede pegar, transmitir a otra persona. No, no come el poison ivy o algo así, ¿verdad? Claro. ¿Y es hereditario la condición? Fíjate, yo no he entendido de que hay un patrón hereditario. A lo mejor lo existe, ¿verdad? Pero yo no he encontrado, honestamente, de que esto sea. No me extrañaría de que un familiar de una primera línea, que sea tu papá, tu mamá, pues lo tenga, y que los hijos lo tengan, pues podría ser. Claro, sobre todo si ya hay historial de asma, que correcto, tiene que ser uno de los primeros, ¿verdad?, manifestaciones. Bueno, es una triada. Una triada. Sí, lo que significa que se presentan todas las tres juntas, sí, en condiciones. Pero quisiera también saber si empeora la condición cuando el paciente tiene otras condiciones, digamos el diabetes, alguna otra hipertensión. Podría ser. Acuérdate, cuando tienes enfermedades crónicas, diabetes, fallo cardíaco, hipertensión arterial, problemas renales, uno está constantemente, cuando está descontrolado, ¿verdad?, en crear una respuesta inflamatoria dentro del cuerpo, ¿verdad? Tú siempre estás constantemente, mientras tú estás desarrollando respuestas inflamatorias constantemente, tu sistema inmune se puede ir deteriorando y te puede dar a que estas cosas se exacerben. Por eso vas a tener sus flare-ups. Cuando está descompensado tu condición, que tiene el azúcar descontrolada, pues tu sistema inmune puede disminuir, pues ahí págata, ahí tienes tu flare de dermatitis. ¿Y el sudor afecta? ¿El sudor podría irritarte, especialmente cuando se seca, etcétera? O sea que el principal consejo es mantener esa piel protegida. Hidratada, que si tienes, al principio que veas que empieza la lesión, que empieza a rascar, a picar, realmente tratar de evitar el rascarte mucho, y es rápido. Pero eso es bien difícil, doctor. Ay, cuando le entra, era. Es bien fácil de otro lado, ¿verdad? Pero como, cuando uno le da, pues. Claro que sí, pero en ese caso cambia, hay medicamentos para evitar eso. Hay, para controlarlo. Para controlarlo. O sea, primero es identificarlo. Los pacientes es como los del asma. La gente sabe cuándo le va a dar. La gente sabe. Y la migraña. La gente sabe cuándo me va a dar, si como esto, dónde estoy, por ahí viene. Es identificarlo cuando puede pasar. O sea, y puede ser entonces que uno tome algo antes. Bueno, usualmente para atópica, no, por tomar antihistamínico no va a resolver. Es cuestión de identificarlo para rápido emoliente. Voy a empezar con los tratamientos tópicos. Ponerme mi cremita para mantener mi piel bien hidratada, para tratar de controlar el picor. Si no mejora, entonces ya tengo que llegar al próximo paso, que son los esteroides tópicos. ¿Y cuándo decido ir al médico? Cuando ya es, bueno, si uno sabe que tiene una condición ya de base y empieza con el prurito, uno debería ir al médico para empezar a hacer una evaluación primaria, ¿verdad? Para evitar que escale. Tenemos una pregunta de Elizabeth Hilario Pio Quinto, quien pregunta qué tipo de emolientes recomienda y qué ingredientes debe tener. Usted lo dijo al principio, pero tal vez sintonizó tarde para repetirlo, sí, eso es bien importante. El Cetaphil es uno que se puede usar, el Petroleum Jelly, Lubriderm, todas estas cosas que no tienen perfume, que son poco bajo en agua, pero más en aceite para terminar de mantener la piel más hidratada. Si a usted le da un episodio en algún momento de su vida, ¿significa que ya usted tiene una condición que la va a seguir desarrollando? ¿O puede ser algo depende, que simplemente ocurrió? Depende, porque volvemos, puede ser algo que es reactivo, que es por contacto y va a resolver. Ahora, si es algo como la dermatitis atópica que la tiene, el antihistamínico no te funcionó, continúa con el prurito, la lesión va empeorando. Pues entonces ahí tienes que ir a ver a su médico, porque ya sabes que no es una dermatitis no específica, no es una dermatitis común. Y es importante identificar las causas. Sí, porque puede, acuérdate, tenemos que ver la raíz del problema y que puede llevar a infecciones que tú no quieres, ¿verdad? Porque tú tienes que controlarlo en el momento. Me disculpa, no eran pústulas, son pápulas. Pápula. Porque pústulas son los que te salen la cara y eso es infeccioso. Pápula es lo que da cuando es subagudo. Claro, y es importante también identificar esas causas, porque, por ejemplo, como el ciudadano que nos llamó desde la República Dominicana nos escribió, él tiene unas plantas en su patio, en su alrededor, pero debe eliminarlas. Debería considerar. O mudarla a un sitio donde no esté tanta exposición. Claro, usted habló de tomar también esteroides. No, tomarlo, es tópico. Ah, tópico. Tópico. Bueno que hace la aclaración. Oral no, y usualmente okay. Los tópicos se usan siempre por un tiempo limitado, corto, 2 semanas usualmente. ¿Por qué? Porque cuando lo usas por tiempo prolongado puede causar cambios en la piel y esos cambios atrofian, tú no los quieres. Cuando yo tengo ya pacientes que yo le he dado algún tipo de esteroide tópico y en 2 semanas no ha resuelto,
yo creo que ya es momento de que el profesional que trabaja con la piel, que tiene un poquito más de expertise que yo, pues lo vea, que es el dermatólogo. Pues qué bueno que lo aclaramos, porque en un momento dado pensé que era Es tópico, todo lo que he dicho es 100% tópico. Qué bueno aclarar ese punto. Luego, si usted tiene esa condición y está crónica, está en ese nivel, ¿podría confundirse con algún tipo de cáncer en la piel? O sea, ¿podría parecerse Depende, bastante? Sí, usualmente es la historia. Yo tengo muchos envejecientes que tienen muchas lesiones en la piel, usualmente en la frente, en la nariz, pero eso no son parecidas a las lesiones de la dermatitis atópica, ya son pues más grasientas, se pasan como seborrea, ¿verdad? Queratosis seborreica, muchos pueden ser más oscuritas, y esos son pues cáncer escamoso, y eso sí los refiero al dermatólogo. ¿No hemos hablado sobre cuán frecuente es la condición en la población puertorriqueña? Pues mira, yo no tengo estadística, honestamente yo no he visto tanto paciente. He tenido uno que otro, pero un volumen grande no lo he tenido. Y usted pues actualmente está en la convención, el tema, usted habló ya que se está tratando, ¿verdad?, del impacto que tiene todos los cambios ambientales. El medio ambiente, correcto. Sobre la salud. La salud, ¿qué podemos concluir hoy después del huracán María y el Puerto Rico donde vivimos? Somos diferentes, las cosas no son iguales, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esto es ejemplo de que nos estamos moviendo hacia adelante, ¿verdad? Ya María pasó. Sí nos afectó, sí todavía vivimos en un momento de emergencia, ¿verdad? Pero nos estamos levantando, el vaso no está medio vacío, está medio lleno, ¿verdad que sí? Qué bien. Y esto está lleno. Realmente yo, cuando yo pensé este tema al principio, pues fue mayo, no confligió con María, ¿verdad? Después de esto, pues yo entiendo que esto es algo bien positivo, estamos educando de que el ambiente es bien importante para la salud, es importante para nuestros niños, para nuestra generación, y tenemos que ser bien conscientes de hacer cambios ahora. Qué bien. ¿Y cuántos médicos de familia hay en Puerto Rico? Nosotros tenemos médicos de familia que son miembros de la Academia Nacional, que también son del capítulo de Puerto Rico, 200. Estoy seguro que hay muchos más de 200. Yo traté de averiguar con la Junta de Licenciamiento a ver cuántos más había, pero no tengo una cifra per se. Pero más de 200 seguramente hay. Claro, pero ciertamente Puerto Rico está perdiendo población y entre ellos también médicos hay primarios muchos médicos y médicos de familia, sí, se están moviendo hacia los Estados Unidos. Pero es importante que el público que está sintonizando sepa que el médico de familia sí está capacitado para trabajar con el tema que estamos hablando, que es la dermatitis atópica, el eczema y todo lo que tiene que ver con la piel. Correctamente, sí. Nosotros somos pues esa entrada, ¿verdad? Nosotros hacemos 3 años de residencia, rotamos también por todo esta departamento y especialidades para aprender esto, y si están, el médico de familia está capacitado para manejar estas condiciones. Una vez está fuera de esa expertise, pues uno hace lo correcto de entonces enviarlo cuando es el momento al dermatólogo. Alde, muchísimas gracias, doctor. Un placer. Y a ustedes, manténgase ahí y siga enviando sus preguntas. Vamos a ir una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con la colega suya, con la doctora Sonia Ortiz, y vamos a hablar ya sobre cómo se manifiesta esta condición, la dermatitis atópica y los eczemas en los niños. Muy importante, porque el tratamiento es distinto y usted, si es madre, padre, abuelita, pues debe saber las precauciones que tiene que tomar. Vamos a una pausa y regresamos muy en breve desde la convención de la Academia de Médicos de Familia aquí en San Juan, Puerto Rico. Regresamos muy en breve.
De regreso con ustedes en esta su revista de Medicina y Salud Pública, hoy desde la convención de la Academia de Médicos de Familia, y hemos estado hablando sobre la dermatitis atópica, condiciones de la piel en general también, el eczema. La primera parte con el doctor Carlos Contreras fue sobre cómo se manifiesta la condición en adultos. Ahora vamos a hablar sobre cómo se manifiesta la condición en los niños. Con nosotros la doctora Sonia Ortiz, quien se supone que va a ser la presidenta entrante de esta organización. Gracias por estar con nosotros. Ok, gracias por invitarme. Sí, vamos a aclarar el nombre. Era el doctor Carlos Estero, que luego de esa excelente conversación y las preguntas del público, pues sabemos que ya el público está bien enterado de la condición. Le vamos a exhortar a que si también tiene preguntas, puede hacerlas a través de Facebook y durante la entrevista se las estaremos contestando. Pues doctora, ¿cómo se manifiesta la dermatitis atópica en la piel infantil, ¿no? En niños? Bueno, cuando son pequeñitos, ¿verdad? Usualmente vemos el salpullido en los cachetes, a veces se puede extender a los párpados, al cuello, pero también otro de los lugares característicos es en los pliegues de piel, las áreas antes de la articulación, por ejemplo, en el área del codo, pero en la parte anterior, y detrás de la rodilla también. Esas áreas básicamente donde primero vemos las lesiones, pero se pueden ver en otras partes del cuerpo. Sí, como por ejemplo el área de los pañales. También, claro que sí, definitivamente. Vamos a estar hablando sobre cómo se manifiesta esta condición y cómo se trata, sobre todo para que tanto las madres, las abuelitas, los cuidadores de los niños, pues sepan las medidas que tienen que tomar para poder enfrentar la condición. Así que vamos a continuar hablando con la doctora Sonia Ortiz, quien es la presidenta entrante de la Academia de Médicos de Familia. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la dermatitis atópica, el eczema, y cómo se manifiesta en esa piel de niño, en esa piel infantil. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Tuvimos ahí una leve dificultad técnica, pero ya usted hablaba de dónde se manifiesta, si podemos recapitular, en el niño, ¿dónde sí, primero se manifiesta? De las áreas más comunes, usualmente vemos en los áreas de los cachetes, que muchas veces se puede extender al área de los párpados, del cuello, vemos los pliegues de la piel, casi siempre en la parte anterior del codo y detrás de la rodilla y en el área de los del pañal. ¿Cuáles son las causas? Lo que pasa es que usualmente esto es una condición que puede ser autoinmune. Eso quiere decir que son las condiciones que el cuerpo mismo, pues, como que se empieza a atacar por algo. Tiene un componente alérgico y las personas que tienen historial familiar, que sus padres, por ejemplo, han sido alérgicos o han sido asmáticos o tienen rinosinusitis, este tipo de condiciones que son alérgicas, ya sabemos que están predispuestos y probablemente veamos que los empiecen a desarrollar desde bien temprano. ¿Puede ser la manifestación de alguna otra condición, ese síntoma? No, porque básicamente es una condición por sí, porque es algo, vuelvo y te digo, es una como si fuera una reacción inflamatoria o una reacción alérgica. ¿Cómo se trata? Bueno, de la forma más fácil es mantener la piel humedecida, usando humectante. Tratar de evitar que el niño se rasque o se altere la piel, pero lo que también usamos propiamente es los esteroides tópicos, que tienen muy buen resultado, tan sencillo como la hidrocortisona, y vemos resultados, vemos que hay buenas respuestas. Vamos a continuar hablando sobre eso y sobre todo si hay alguna contraindicación para eso, pero tenemos una pregunta de Eliezer Quiñones Guerra, si la dermatitis atópica puede ser hereditaria, y luego de Janice Bruno, ¿a qué especialista se debe ir? Ok, claro que es hereditaria lo que te estaba diciendo, y especialmente si tenemos sus padres tienen un historial de enfermedades inflamatorias, como puede ser el asma, o te digo, las condiciones respiratorias de alergia, de rinosinusitis. Y me decías que qué profesional, bueno, definitivamente el médico primario tiene la capacidad completa para tratar esto. Lo que pasa es que a veces los pacientes, pues, quizás no llegan a tiempo o las lesiones se van transformando, especialmente si es un niño y se está rascando, se puede sobreinfectar. Muchas veces si tienen en sus uñas, en sus dedos y siguen rascándose, ahí hay unos, como llamamos, portales de entrada donde puede empezar una infección, y si no se trata a tiempo, a veces terminan en un dermatólogo primero que antes de llegar a nosotros, que obviamente un dermatólogo lo puede tratar muy bien, pero es una condición básica de medicina primaria que con confianza puede ir a su médico primario a ser tratado. Usted habló sobre el tratamiento con esteroides o
cortisona. Sí. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay algún tiempo en el que se puede usar? ¿Puede ser recurrente el uso de ese medicamento? Sí, se puede usar porque usualmente usamos los esteroides de baja potencia. Los más sencillos, empezamos con la hidrocortisona, una hidrocortisona al 0.5 o 1%. O sea, no vamos a usar dosis altas de esteroides para esto. Y sí se pueden usar porque básicamente es en la piel que lo estamos usando, no es algo que está ingiriendo el paciente. Pero obviamente vigilamos por cualquier respuesta inadecuada. Pues también preguntaban a través de Facebook si era contagioso. Lo tratamos también con los adultos, pero vuelvo y se lo pregunto. No, esto no es algo contagioso. Esto quizás, simplemente si es un adolescente, puede crearle problemas entre sus compañeros, pero no. En realidad es una condición autoinmune, como te digo. Es sobre el baño y el tratamiento con la higiene cuando se tiene esta condición. Obviamente, como te decía, a veces hay lesiones que son, por ejemplo, pueden tener lo que llamamos blisters o ampollas, y al rascárselas, ¿verdad?, puede ir lacerando la piel. Se ve la piel quizás engrosada, bien enrojecida, o está como escamitas, como la piel cuando se está pelando. Pero básicamente, por eso te decía que mantener la piel se mantiene limpia, se limpia con un jabón que no sea abrasivo. No podemos usar cosas que sean fuertes, que puedan irritar más la piel. Pues antes se hablaba mucho del jabón Castilla, o lo que se llama el Ivory, que no tiene mucho perfume, sí, ni mucho olor. Los jabones de bebé, que son bastante suaves. Jabones que no tengan fragancia. No deben tener fragancia porque así todas esas cosas son irritantes. Y como te dije, mantener la piel humedecida con un buen humectante, a lo mejor con un humectante nada más, ayudamos a que esa piel sane y no tendríamos que usar los esteroides. Pasamos a los esteroides cuando este tratamiento de síntomas no funciona. Usualmente humectantes que no tengan perfume. Por lo tanto, hay que ceñirse a lo que es para niños. Exactamente. La fragancia lo que hace es quizás dar más irritación, son más abrasivos, no hacen falta. Nos pregunta Virginia de los Reyes si hay medicamentos que no tengan esteroides. Bueno, sí, hay unos medicamentos que son, de hecho hay unos nuevos que son como si fueran antiinflamatorios, como si fuera la misma pastillita del Motrin o del Ibuprofen, pero en crema. Y también hay otras cremas que son como inmunosupresoras que se pueden usar. Sí, hay otros tratamientos. ¿Hay contraindicaciones para eso en niños? No, esas son mucho más, a menos que sean alérgicos a algún componente del medicamento, pues no habría contraindicación y sería muy bueno. Simplemente siempre vigilar que no haya alergia, que no haya una reacción alérgica al medicamento. ¿Y cómo diferenciamos que no sea, que cuando es esa condición frente a alguna otra, mucho más seria, que requiera otro tipo de tratamiento? Bueno, no, o sea, toda condición en la piel que no se mejora rápidamente o por sí sola, debe ser atendida. Y claro que debe ir a su médico primario, a su médico de familia, preferiblemente. Claro. Pero usualmente este tipo de dermatitis atópica va a tener unas lesiones bien características como la que te dije, que va a haber una piel enrojecida, engrosada, como con descamaciones, con las ampollas que se forman, que a veces se supuran. Eso es característico y obviamente si hay otros síntomas de infección, como te dije, que se pueden ser sobreinfectadas, vamos a ver mucho más enrojecimiento, más inflamación de la piel, más supuración, y esas deben ser tratadas quizás con antibióticos también. ¿Por cuánto tiempo puede un niño tratarse? El uso de, si tuviéramos que usar estos medicamentos tópicos, hasta que la lesión sane, definitivamente, y a veces hay que usarla recurrentemente, o a veces mejoran por un tiempo y no tenemos que usar el tratamiento, pero cuando vuelve a surgir la lesión o la situación, pues tenemos que volver a tratarla. De acuerdo a su práctica clínica, ¿qué ha visto provoca eso en niños mayormente? ¿Si hay alguna relación que usted haya podido observar? Yo te dije que puede ser por una herencia familiar, pero también puede ser que la leche que están tomando le esté creando una reacción, puede ser algún tipo de tela de la misma ropa que estén usando, del pañal, puede ser algún alimento que estén ingiriendo. A veces esto es secundario a alguna reacción a algo que han ingerido. Pues el tratamiento, ¿se complementa o se refiere a algún otro especialista para que se modifique esa conducta o se cambie la forma el contexto del niño? Yo entiendo que el médico primario puede, y especialmente un médico de familia va a tener la capacidad de manejar para evaluar todo el ambiente. Y entonces obviamente si por ejemplo identificáramos que es la fórmula, pues es cambiarla. El médico de familia, el pediatra van a ayudar en esto a los padres, al tratamiento. ¿Ha visto mucho eso? El que esté vinculado con la ingesta de leche. Sí, claro, sí, sí. En Puerto Rico. ¿Y cuán frecuente puede ser los casos de dermatitis atópica en niños en Puerto Rico? Es bastante frecuente. ¿Sí? Es una condición
bien común, la vemos a ver bastante, pero es una condición que tiene tratamiento y responde. Y vuelvo y digo, una de las cosas que podemos hacer es evitar darle, vigilar que el niño no esté manipulando más la lesión, y con eso me refiero, como te dije, que a veces, porque tiene la característica de dar mucho picor. Por lo tanto, debemos tratar de y es bien difícil evitar rascarse cuando de alguna pica. Manera quizás cubrirla en algún momento si es una lesión muy grande y que mantenga ahí el tratamiento, lo que le hemos aplicado tópicamente, pero y mantener la área limpia también, obviamente. En el caso de los niños más pequeños, los infantes, es bien difícil, ¿verdad?, el poder manejar y lo podemos ese aspecto. Ver mucho, y obviamente, pues para un niño de esa edad, un bebé de meses de nacido, pues me imagino que es incómodo para ese bebé y hay que ayudarlo. Y ahí vamos a tener más posibilidad de evitar que se rasque, quizás si cubrimos su piel mientras estaba con el tratamiento. Sí, ¿cuál sería entonces el consejo principal suyo para las madres, padres, cuidadores que noten que el niño pueda tener alguna condición en la piel? Primero que nada, pues empezar por humedecer la piel y mantenerla limpia. Y si vemos que no funciona, podemos usar los esteroides tópicos como la hidrocortisona. Y obviamente, una lesión que no mejora rápido, deben ir a su médico primario o a su médico de familia. Tenemos una pregunta que llega desde Colombia. Si un niño con eczema puede vacunarse. Lo pregunta Alejandra Montenegro. Sí, se puede vacunar, pero obviamente vamos a poner la vacuna en un lugar donde la piel esté sana, definitivamente. Y puede hacer el resto de su actividad normal. Exactamente, claro, porque básicamente lo que tenemos que es proteger esa piel. Por ejemplo, si el niño va a jugar, pues yo le cubriría el área de la piel donde esté la lesión, en lo que sana completamente, porque eso puede ser un portal de entrada para infecciones. Puede sobreinfectarse y complicarse. Y por supuesto no es contagioso. No es contagioso, ya se lo digo. Contagioso sí, hay algún vínculo de ser hereditario. Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos compartiendo este foro con ustedes porque sabemos que están en plena convención y hoy es la elección, hoy es la ¿verdad? Votación, exactamente. Y usted va a tomar posesión como la nueva presidenta. Sí, eso ocurrirá esta noche en la gala, porque la posición de presidente es de 3 años. Ya yo he sido durante todo este año presidenta electa, ya me toca ser presidenta, o sea que ya no, en esta ocasión no voy a votación, ya esto fue escogido el año pasado. Pero tenemos nominaciones para otras posiciones y vamos a hacer la asamblea próximamente, en unos minutos. Sí. ¿Cuál es su agenda como nueva presidenta, como presidenta electa? Bueno, hay muchas ideas nuevas, pero una de las cosas que sí quiero continuar es algo que llevamos haciendo por los últimos 3 años, y es que fortalecer la participación de los estudiantes de medicina y de los residentes de medicina de familia en nuestra academia, porque ellos son nuestro futuro, y mientras más creemos entusiasmo en ellos, pues vamos a fortalecer nuestra especialidad y darnos a conocer, porque el médico de familia tiene una preparación que es más integral que nosotros no somos médicos generales. Obviamente hacemos medicina general porque tratamos muchas cosas, pero tenemos un entrenamiento adicional, o sea, tenemos una especialidad que se llama medicina de familia, y a mí me interesa que demos a conocer todo el potencial que tenemos para ayudar a nuestros pacientes desde nuestra oficina de medicina primaria. Y hay muchos médicos de familia que también buscan otra subespecialización, como en el área de geriatría. Bueno, sí, etcétera. Y de hecho yo me incluyo en ella, yo tengo una subespecialidad en geriatría, pero es básicamente fortaleciendo más la medicina primaria que hacemos, porque la población envejeciente va en aumento. Estamos hablando de niños ahora, pero nosotros, nuestra población de infantes no está en crecimiento, en sí la población de mayor edad, porque nos estamos quedando como que más los mayores, y se nos está yendo muchas personas con sus hijos a vivir a otros lugares y no crecen aquí. Pero también hay otras especialidades como medicina deportiva y obstetricia y ginecología. De hecho, tenemos una miembro de la Junta que hace mucha medicina de la mujer como parte de su subespecialidad en medicina de familia. Bueno, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Okay. Y al público por habernos acompañado durante este espacio para hablar específicamente sobre esa condición de la piel que se conoce como dermatitis atópica o eczema. Okay. Tanto en adultos como en niños. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, y a la orden siempre para discutir estos temas de salud. Muchísimas gracias, y ya estaremos por acá el próximo año. Y ustedes, gracias por su sintonía y también por sus preguntas. Pueden continuar haciendo preguntas, y más adelante en nuestro staff y también los médicos podrán atenderlas y contestarlas. Los esperamos en una próxima edición de esta su revista de Medicina y Salud Pública.